Hola, ¿qué tal amigos? Desde Ren Amps, Cali, Colombia. Hoy con el Fender Twin Reverb les voy a mostrar cómo lo tengo conectado y seteado para que sea un amplificador completo para cualquier concierto, grabación, etcétera. Es decir, que tenga un canal limpio y un canal, que tenga dos canales limpios y dos canales distorsionados. Entonces, primero la guitarra va al afinador. Del afinador la señal pasa al wah. Del wah pasa al pedal de distorsión, Metal Emkin. De ahí pasa al chorus. Y el chorus pasa al selector de señales. Entra y salen dos señales. Una señal que va a ser la rítmica va a ir a la reverberación. De la reverberación va a pasar entonces ya al canal normal que no tiene reverberación por defecto. La otra señal, la señal roja, que es la líder, va a la delay. Y la delay pasa entonces ya al canal vibrato, el cual sí tiene reverberación. De hecho, tiene reverberación y tiene también vibrato, el cual ahora está apagado. Pero la reverb está prendida, entonces ¿qué haría con dos reverb? Una por pedal al canal normal y una por del mismo amplificador al canal vibrato, que sería mi canal líder. ¿Listo? Entonces así puedo tener dos canales independientes de, con efecto de reverberación en ambos y uno de ellos con efecto de reverberación y de delay, que sería el canal líder. ¿Ves? Aquí por ejemplo le voy a añadir chorus limpio en rítmica. Y voy a ir al canal normal otra vez y muestro una rítmica. Espero que haga lo más corto posible. Espero que...